fisiogramos que todos los rosarinos cuando van a algún lugar o cuando alguien viene, le cuente cómo quiere su ciudad, por qué la quiere, lo que tiene en su ciudad. Nosotros queremos que brindar esta oportunidad que muchas veces no tenemos, pasamos delante de algún lugar, lo visitamos muy rápidamente, pero muy pocas veces habitantes, los ciudadanos de la propia ciudad, nos detenemos a reconocer nuestra historia. Queremos con este proyecto Turista en mi Ciudad que realmente conozcamos cada uno la historia de nuestra ciudad y la podamos apreciar, querer y transmitir. Creo que es muy importante empezar con nuestro monumento. Estamos en el bicentenario de nuestra bandera. Le hemos pedido al ministro algo que ustedes van a ver, que creo que es un tema pendiente, que es que la Nación nos ayude a hacer más accesible. Ustedes vieron que esas escalinatas maravillosas son muy inaccesibles a personas que tienen problemas de movilidad y queremos buscar una alternativa para facilitar tanto su recorrido en las áreas de todo el monumento, como el parque, como en la sala de las banderas. La verdad que agradecerle a la ministra su disposición por poner a disposición un colectivo. Va a ser con un guía que va a poder ir contando mientras recorremos, y cada vecino que suba y cada vecina a ese colectivo para recorrer a la ciudad tiene que volver diferente, tiene que volver, por supuesto, más enamorado de la ciudad en la que vive y también más comprometido, con más ganas de sumarse a la vecinal para seguir transformándola. Si ese vecino comprende que esta ciudad se hizo con el esfuerzo de tanta gente, si hoy no está comprometido con su vecinal, esperemos que se comprometa y trabaje también para que con el esfuerzo, por supuesto, del gobierno y de cada una de las vecinales, podamos seguir transformando todos y cada uno de los barrios que tenemos. Nosotros no creamos una ciudad para los turistas, creamos una ciudad de todos para vivirla nosotros. Los turistas la vienen a ver, pero es la ciudad en la que vivimos. Seguramente la vamos a conocer más y vamos a comprometernos mucho más en seguir haciendo una mejor ciudad para nosotros, que vivimos en ella, y también para los turistas que vengan a conocerla y que cada vez más hablan de Rosario Tina.